¿Qué tal, Juan, amigos? ¿Cómo están? Soy Juanma, seguimos en la ciudad de Querétaro, en el Gómez Morín. Y bueno, ahora nos venimos de este lado porque encontramos unos viejos amigos que ahora te dejaron solito. ¿Cómo estás? Bueno, primero, vamos por partes. Por favor, dinos tu nombre, tu edad y cuál es tu vicio en cuanto a los coleccionables y de qué tienda eres. Bueno, somos de la tienda British Club. Mi nombre es Jorge Méndez. Tenemos aquí en la ciudad de Querétaro 5 años, ya estamos cumpliendo apenas 5 años. Tiene una tienda en Plaza Constituyentes que están todos invitados para que nos visiten. Y ahí tenemos artículos de colección y también tenemos parte de modelismo para que tú armes y pintes tus modelos. Él es como muy humilde cuando dice, llevamos apenas 5 años. En 5 años han convertido su tienda en una de las tiendas más importantes de coleccionables en el estado de Querétaro. O sea, no puedes decir humildemente no. Bueno, lo estamos intentando. Cada día le trabajamos fuerte para que sea una buena tienda, que vaya creciendo poco a poco y traer cosas novedosas. Intentamos siempre traer cosas diferentes, cosas raras, cosas, marcas que no sean tan comunes en México. Esa es la intención. Algo que nos gusta mucho de lo que ustedes traen es que ustedes no se quedan con las marcas clásicas del súper. O sea, tú traes piezas de Inglaterra, traes piezas alemanas, traes piezas de creo que hasta de Oriente. O sea, traes de muchísimos lados. Es lo que intentamos siempre, es traer cosas diferentes que no encuentres en ningún lado. Es lo que caracteriza a British Club, siempre diferentes cosas, diferentes. Y de muchas marcas, ¿no? Que es lo que me la paso yo buscando marcas diferentes para que encontrar la mayor cantidad de productos diferentes. O sea, ¿tú eres el que está haciendo el searching en internet, ahí buscando? Fíjate que tenemos gente que nos ayuda. Tenemos gente en Taiwán, que va a Japón y nos ayuda a traer cosas. Tenemos gente en Europa que nos ayudan. Tenemos un sobrino en Europa, una super amiga en Taiwán con su esposo, que es de España, y nos ayudan. Entonces andan ellos buscando traernos cosas, es lo que nos ha ayudado. Ahora entiendo tantas cosas, o sea, porque realmente el problema es que, bueno, no es el problema, más bien es la ventaja que tú tienes, que al final de cuentas tú tienes un contacto directo, que no tienes que andar ahí terciando con nadie, o sea, realmente ya sabes quién es el que te puede mandar. No, exacto, aparte es súper padre, porque por ejemplo vamos a ferias en Europa, vamos a ferias en Oriente, que nos ayuda porque van grabando y vas a ver las compras, son súper divertidas porque es por medio de WhatsApp en video, entonces ellos andan con el teléfono buscando, y yo, a ver, eso, tráetelo, tráetelo, entonces es lo que nos ha ayudado, que es en vivo la compra es en vivo, en eventos en esos lugares. O sea, es como irte a la Toy Fair, pero en otro lado del mundo y con el celular así de, a ver, ¿este te gusta? Sí, mándame 500 de ese, mándame 5, de ese. Es así lo hacemos, las compras, por ejemplo, cuando es en Taiwán, es a las 4 de la mañana. De aquí, entonces me despierto temprano y empezamos a ver, empieza la grabación y empezamos a ver, por favor, eso. Por eso traemos cosas que son los eventos, las especiales del evento, todo eso. O sea, es la parte más interesante de todo esto es que todo eso que consigues lo pones a la disposición del público realmente aquí, ya habiendo pagado aranceles, o sea, ya habiéndote todo aventado la bronca a traerlo. Todo, hacemos todo el envío y ya para tenerlo aquí en tienda y tratando de tener buen precio y buen surtido. A ver, ahora viene lo bueno, de lo que te queda, porque quisiera decir de lo que traes, pero de lo que traes ya no te queda casi nada. Lo bueno ya se fue. Ahora, de esto que te queda, 3 piezas que me puedas platicar y presumir, decir, mira, tenemos esto para quien le interese, que pueda ver o que le pueda interesar empezar. A lo mejor, ¿con qué empezar una colección? Bueno, algo curioso que nos llegó esto, que no son tan comunes. Esos son de fricción, mira. Ok. Son los que se llaman Shoroku, son de la marca Atómica. Son de fricción, son divertidos y muy bonitos. Corren rapidísimo y les puedes poner una moneda y cambian. Y levantan. Eso se lo copiaron a los Transformers. A lo mejor hay mucha gente que no los conoce, a los Transformers. Pero había un Transformer que era de fricción y le ponías una moneda atrás y se levantaba y corría. O bueno, no era un Transformer. Básicamente era creo que uno chino, pero parecía mucho un Transformer. Ok, yo no lo había visto ese, pero nos encantó esta pieza, nos encantaron. Y se vendieron muy bien el día de hoy. O sea, esto para empezar una colección, ojo, para empezar una colección a un nivel básico. A ver, por ejemplo, si yo quisiera empezar una colección con este, ¿qué tanto me conviene algo así? Pues estas son muy piezas, estas son, por ejemplo, piezas inglesas, sí son hechas en Inglaterra y es muy bonita pieza. El color es hermoso y además el acabado está padre. Y aparte son de marcas comerciales y están bien bonitas. El costo, no el costo de este, pero el costo de una pieza promedio para iniciar una colección así baratito. Yo creo que la colección es por gusto
y te empieza desde 50, 100 pesos hasta... Sí, hasta sin límite. ¿No? Exacto. Entonces tenemos muy buenas piezas para todo tipo de coleccionista. Te voy a preguntar por una pieza más antes de irnos, porque la vi desde ayer y todavía los tienes aquí. Okay. Estos de aquí, o sea, estos trailers... Me llaman mucho la atención porque hay unos que se ven como que el blister está viejo, pero no sé si son viejos o no, y no sé de qué son. Cuéntame de estos. Mira, son unos trailers publicitarios alemanes. Ok. Ajá. Es como lo que publicitan, por ejemplo, de cervezas, de chocolates, de todas las marcas alemanas. Salchichas y demás. Todo eso. Entonces, nos llegó una serie bastante grande, más de 300 nos llegaron. Okay. Los pusimos en super oferta. Es un ejemplo, costaron 100 pesos cada uno. Ok, o sea, esto cuesta 100 pesos uno de estos. 100 pesos cada uno. Y se han vendido súper bien, porque aparte están súper bonitos. Hace rato vino una chica de una marca de chocolates Mozart. Y ella es violinista y dijo, yo lo compro no por los chocolates, sino porque me gusta Mozart. Entonces estuvo muy, muy padre el detalle. Pero sí hay muchas marcas y han sido un buen producto que llegó para el evento. Fíjate, yo he visto... automóviles que traen de China, o sea, de este tipo de cosas que traen de China, que trae como 5 carritos de metal más colado que nada, que están súper frágiles y que cuestan más de 150 pesos. Sí, claro. Esto cuesta 100 pesos y es algo de buena calidad. Es muy buena calidad, están súper bonitos, el acabado está muy bien hecho. Son de metal, con plástico, pero están muy bien, nos han encantado. ¿Cómo cada cuánto tiempo llega nuevo surtido a tu tienda? Mira, tenemos un... depende qué... Por ejemplo, lo básico normal, llega cada jueves, nos está llegando producto nuevo de lo que es Hot Wheels, Green Light, Johnny Lighting, Outdoor World. Nos llega cada jueves, llega lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. Llegan pocas piezas, pero llegan todos los jueves. De Europa nos llega como cada 3 semanas y de Oriente como también como cada 3 semanas. Por el, ajá, porque hacemos el pedido 3 semanas y así vamos poco a poco. ¿Por barco? No, a ver. ¿Por avión? A ver, sí, aéreo. No, si fuera por barco es un año. Exacto, pero es que hacemos la compra, en lo que se empieza la empaquetería, llega y todo eso son 3 semanas para tenerlo en tienda. Pero ya está disponible. Ahora, en tienda, la gente que no es de este lugar y que dice, bueno, a mí me queda lejísimos porque yo estoy en Monterrey o yo estoy en Chiapas o yo estoy en Oaxaca, ¿cómo te pueden contactar? ¿Dónde te encuentran? Bueno, estamos por Facebook como British Club, es la tienda. Les voy a dar el teléfono. Sí, adelante. Es 442-228-3291. Y estamos aquí en la ciudad de Querétaro, tenemos cursos de modelismo, tenemos cursos de custom. Los sábados de 4 a 8 tenemos el curso de modelismo. También tenemos Infinity, que es un juego de re-roll y se juega todos los sábados, se juega en la tienda, Infinity. Okay. O sea, además puedes ir a jugar ahí. Ajá, pueden ir a jugar a la tienda, pueden ir a armar, a pintar. O sea, tenemos muchas actividades en la tienda. Humildemente, por algo es una de las... Es coleccionable y nos encanta el hobby. Y mira, bueno, esto fue un proyecto de mi hermano que empezó desde a los 8 años, que le encanta el hobby, y yo me vine a apoyarlo a él. No, que está increíble y te agradecemos muchísimo que nos hayas platicado, no nada más de las piezas, porque tienes muchas piezas más que valen la pena, sino por lo que nos platicas de cómo es el proceso de tu tienda para poder traerle a la gente piezas que a lo mejor en otro lado no se pueden encontrar tan fácil. Pues bueno... Yo creo que todos, pero lo intentamos, o sea, que sea diferente, es lo que hemos intentado hacer. Y eso, pues, llevamos 5 años. 5 añitos, pues ahí está, amigos. ¿Quieren empezar una colección? Dense una vuelta por su página de Facebook, British Club. ¿Es British Club? Pero no, nada más British Club, ¿no? Es en Facebook. Y luego pueden también hablarles al número que ya les dio, que es... 442-228-3291. Y el correo es britishclub.13@gmail.com. Ahí está. O sea, si necesitan alguien una pieza que vio por ahí, la puedes conseguir. Podemos conseguir, intentamos conseguir de todo y buscar de todo. O sea, no hay pretexto. No, no hay pretexto. Para la colección no hay pretexto y para hacerla una bonita colección. Aparte, la colección es un hobby increíble. Sí. Yo creo que es de los mejores hobbies. Yo colecciono discos, colecciono batacas, digo, para tocar la batería. Uh-huh. Eso es lo que yo colecciono. Colecciono bochitos y batimóviles. No, bueno, pues ahí está, o sea, tienen de todo para todos los gustos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, te agradezco mucho la entrevista y los esperamos pronto en British Club. Ahí está, pues vayan, métanse a buscarlos, vean lo que tienen, compartan este video, síganos en redes sociales, todo lo que ya saben que hacemos para ustedes está hecho para ustedes. Yo soy Juanma, Checo está en la cámara y nos vemos en la próxima de Juegos, Juguetes y Coleccionables. Adiós.